Bienvenidos a la semana número 8 del canal, top número 10 para Carlos, que va a hacer una limpieza de main de caché. Como veis, se carga a los tres primeros con esa manguera y ahora van a entrar los dos últimos terroristas uno por uno y se consigue hacer la ronda. Puesto número 9 para Clau, que le va a tocar defender esta bomba él solito. Se carga al primero y ahora todos van a entrar por esa zona de corte y como veis se hace una triple y por último se carga el de side. Clip muy similar al anterior, top número 8 para número 23, como veis se carga el primero y ahora se hace una triple con esa manguera y tan solo falta el último que estaba en coche. Puesto número 7 para Freeber 6, que él solito va a defender esta bomba de A de Overpass. Mata al primero, mata al segundo, aquí los terroristas cometen un error y es que van uno por uno y le permite a Freeber piquear tranquilamente. Se hace el tercero, el cuarto que estaba en el baño y el quinto le ha oído que estaba también en larga. Puesto número 6 para Alex Grimey, como veis en el nombre, busteando a los 4. ¿Por qué? Se va a hacer una ronda muy muy buena, se carga a estos 3 y por último a los 2 que estaban bien juntitos. Puesto número 5 para Sergio Serrano, que se va a hacer una contra eco de película. Como veis es humo de larga mal tirado, lo que le permite matar a estos 2 con la DS League. Ahora coge la AK y con esa manguera mata a otros 2 y por último al quinto que estaba puseándole. Puesto número 4 para Zep, que se va a hacer un 1 contra 4 muy muy bueno. Atención, como veis ha dejado tocado al primero y por eso le sale con esa Fight 7. El segundo está en vial y toma disparo. El tercero por detrás, pum, toma disparo. Y el cuarto está en la zona de tickets y se lo va a hacer buenísimo. Clip todo muy muy rápido y por supuesto desactiva la bomba. Top número 3 para Juanpa, que nos va a enseñar un spot muy muy bueno. Normalmente desde aquí no te ven ya que ese humo de las llamas no les permite ver con claridad que hay alguien ahí. Así que como veis 1, 2, 3, 4 con un cargador y el quinto no se ha puesto nervioso y se ha conseguido hacer la ronda. Top número 2 para Aaron, que se encuentra en una partida de Face It y se nota el nivel. Vais a ver cómo utiliza esta USP, nos está dando una clase de disparo tras disparo sin volverse loco hasta conectar con la cabeza enemiga. Como veis, van ya 3 cabezas, el cuarto que le está esperando justo ahí detrás y el quinto de este corta. Una ronda muy muy limpia. Top número 1 para Carlos Malio, conocido como Nervio Estacero, no falla ningún disparo, tiene a todos los terroristas encima y como veis se los quita sin ningún tipo de problemas. Acaba con el cuarto que estaba en la zona de tractor y tan solo queda uno que está en la zona de main, muy muy buena. Y aquí acaba la semana número 8 del canal, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis participar tenéis que grabar vuestro clip con el comando que tenéis en pantalla. Se pone desde la consola, también desactivar los rayos X, por favor, ya que no acepto ningún clip con rayos X. Luego lo subís a YouTube. En oculto le ponéis en el nombre Top Counter Strike, calidad mínima 720 y me lo enviáis en mi mail blackelespanolito@gmail.com. Daros las gracias a todas aquellas personas que participan en el top enviando clips y por supuesto a la que apoyan el top con ese gran like. Decidme en los comentarios vuestra jugada favorita y nos vemos mañana con el Cazando Hackers. Un saludo y hasta la próxima.